en un espacio de alrededor de 1,000 metros cuadrados, suficientes para albergar un showroom y un almacén de partes para refaccionamiento, Promac inauguró su primera oficina en México. Para esta empresa de Kentucky, se trata del primer paso hacia una expansión que parecía inminente desde hace mucho tiempo. Si bien tenían ya más de 20 años en México, han triplicado sus ventas en los últimos 2 años. Por tal motivo, la decisión de abrir una oficina comercial y de servicio en México que sirviera además a América Central no fue precisamente la más discutida entre el consejo directivo de Promac. So Promac made a decision to put a facility in Mexico 2 years ago. I approached my boss and we want to become in Mexico. We've been doing business in Mexico for 20 years, so we have many machines installed here. But it was February of 2014 is when we made the decision that we had to start planning for a facility. Entre las opciones estaban las ciudades de Guadalajara, Querétaro y Ciudad de México, pero finalmente optaron por Monterrey debido a muchas variables, como la cercanía a un mayor número de clientes importantes y aspectos de logística. We didn't want to be on the border, we wanted to be more into down further into Mexico. We considered Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Mexico City. And then we came down to the end between Querétaro and Monterrey. And then when we looked at our customer base and how the distribution was, Monterrey made the most sense. Promac se instaló en Santa Catarina, Nuevo León, justo en un parque industrial sobre la carretera a Saltillo, que es la puerta de entrada a Monterrey desde todo el sur del país, pues a partir de esta ciudad industrial de Coahuila se conectan ciudades como San Luis Potosí, Querétaro, Puebla y, de hecho, la misma Ciudad de México. Uno de los objetivos de la nueva oficina de México será que las 26 marcas representadas por la empresa tengan la misma oportunidad de crecimiento en el país, aunque al menos una docena de ellas, tales como Matrix, Oxxon y Orion, son ya bien conocidas en México. Pues mira, de las 20 y tantas divisiones que tenemos, no todas están activas en México. Tenemos 10, 12 pioneras que han estado ya mucho tiempo en el mercado. Convencer, mediante el éxito de las divisiones que ya están activas aquí, convencer a las demás a usar la oficina, a venirse a México a hacer negocio y bueno, esperamos que en unos años esto crezca y de ser 10, 12 divisiones que están aquí, que sean, ¿por qué no todas las 25? Gracias al nuevo showroom de Santa Catarina, los clientes y prospectos de la firma podrán participar de demostraciones y pruebas de equipos de manera presencial. También contarán con aproximadamente 300 metros para almacenar partes de repuesto, con lo que podrán dar respuesta rápida a sus clientes en México. La nueva nave contará con equipos preparados para venta, como las empalladoras Sentry de Orion. Además de las empalladoras, en la nueva nave se instalaron ya 12 máquinas con un valor promedio de $100,000. Algunos modelos de maquinaria ya están en stock, pero el deseo de los directivos es que en el futuro armen en Nuevo León algunas soluciones para posteriormente entregarlas a los clientes. Nosotros traemos máquinas a México para eventos como el Scopac. Entonces esto nos permite tener todo el año maquinaria para demostración, para pruebas, en beneficio de los clientes y nuestras divisiones. Tenemos un stock de maquinaria, ciertos modelos que se acoplan a esta idea de tener maquinaria, traerlas preensambladas para optimizar el traslado, bajar costos, armarlas aquí y de aquí distribuirlas al país. Entonces eso nos permite ser más competitivos en ese segmento del mercado. Welcome to Promac Mexico!